Dios bendiga a los Estados Unidos de América. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aliado del presidente de Rusia, Vladimir Putin, invitó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a visitar Bielorrusia en un esfuerzo por reducir las tensiones. Mis amigos, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sorprendió a propios y extraños con una inesperada invitación al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para visitar su país. La razón, según dijo Lukashenko, es detener el conflicto. Desde hace meses, Bielorrusia ha estado en el centro de la atención internacional debido a la creciente tensión política en la región. Lukashenko, quien ha sido aliado del presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido acusado de fraude electoral y de infringir los derechos humanos en su país. Sin embargo, Lukashenko afirma que una visita de Biden a Bielorrusia podría ser el primer paso hacia una solución pacífica a la crisis. El mundo necesita un respiro, necesita un momento de calma, dijo Lukashenko en una conferencia de prensa en Minsk. Creo que una visita de Biden a Bielorrusia podría ser ese momento de calma, ese respiro que tanto necesitamos. El presidente Lukashenko declaró el jueves que estaría encantado de extender una invitación al presidente Putin para unirse a la reunión trilateral en Minsk con la intención de resolver el conflicto en curso. Ofreció proporcionar un avión, específicamente un Boeing, para la conveniencia de Putin y el potencial para traer la paz a la región. Polonia está cerca, dijo Lukashenko, lo que debería facilitar el viaje del presidente. Mis patriotas, la invitación de Lukashenko ha generado reacciones encontradas en la comunidad internacional. Mientras que algunos ven la invitación como una oportunidad para dialogar y buscar soluciones a la crisis en Bielorrusia, otros ven la invitación como una maniobra política de Lukashenko para ganar legitimidad en la arena internacional. Sea como sea, la invitación de Lukashenko a Biden es un gesto audaz que ha cautivado la atención de la opinión pública. ¿Aceptarán los Estados Unidos la invitación de Lukashenko? ¿Podría una visita de Biden a Bielorrusia ser el primer paso hacia la paz en la región? Solo el tiempo lo dirá. Pero tú dime, ¿qué opinas? Dios nos bendiga a todos.